Buenos días. Disculpen que me escapé un ratito, pero hacía mucho frío. Estaba en una playera yo. Bueno, yo me quería referir a ciertos cambios en el Estado argentino, cambios recientes. Recientes quiere decir la última década, un poco más de una década, en el Estado argentino. Recientes quiere decir, en el caso específico del Estado argentino, posteriores a la crisis que ustedes todos conocen, obviamente, porque fue mundial en su repercusión, de acumulación y de dominación política que culminó en diciembre del 2001. Los cambios que se registraron a partir de esa crisis en el Estado argentino. Y los cambios son respecto de una forma de Estado preexistente a esa crisis, que es una de las formas de Estado más perfectamente neoliberales implementadas en América Latina, ¿no es cierto? El modelo de Estado implementado por Menem en los 90 es de receta neoliberal, es decir, de receta de Banco Mundial, en todas sus características fundamentales, es un Estado neoliberal. Bueno, ¿qué pasó con esa forma de Estado después de la crisis del 2001? Esa crisis de esa forma de Estado, a eso quería referirme. Y prefiero referirme en términos de crisis y no de cambio de forma o de metamorfosis, para no suponer que toda crisis conduce necesariamente a una nueva forma de Estado más o menos coherente. Puede simplemente conducir a la mixtura, al despedazamiento de ciertos aspectos del Estado y la permanencia de otros indefinidamente, digamos así, ¿no? Que es más parecido a lo que sucedió en el caso argentino, ¿no? Dicho esto, señalo algunas conclusiones, algunas consideraciones generales sobre las características de esos cambios. Después, en todo caso, en el debate podemos bajar a los cambios específicamente y analizarlos, es el aspecto más empírico y más vinculado a la realidad argentina, esos cambios que quizás no todos, bueno, compartamos, pero sí señalo los aspectos más generales. El primer aspecto que quería marcar de esos cambios es lo más obvio, que es cómo se nota absolutamente el origen de esos cambios en esa crisis de acumulación y dominación que culminó a fines del 2001, ¿no es cierto? Toda la evolución, yo sería más genérico, en gran medida de la economía y la política argentina, así en el caso específico del Estado argentino post-2001, está signado, marcado de fuego por ese inicio, por esa crisis del 2001 que le da sentido. Hace unos 2 años hubiera dicho, dijimos en alguna reunión de nuestro grupo de trabajo esto, y yo lo dije así, estuvo signado en general. Yo diría ahora, estuvo signado por lo menos hasta la crisis del 2008-2009 en Argentina. Después del 2008-2009, después voy a volver sobre esto, posiblemente haya otra realidad, pero por lo menos hasta la crisis del 2008-2009 en la Argentina, la evolución de la política y del Estado estuvo signada por la crisis que le da origen, que es la crisis del 2001. El segundo punto que quería marcar es que esos cambios que se registraron en el Estado fueron importantes. Yo considero que algunos aspectos decisivos, característicos, definitorios de la forma neoliberal de Estado montada en los 90 en la Argentina, se derrumbaron en la crisis del 2001 y posteriormente, digamos, ¿no? Entonces lo que quedó es algo bastante diferente en ciertos aspectos de lo que nosotros teníamos como Estado en los 90, digamos, ¿no? Junto con el neoliberalismo, mejor yo lo llamaría esa hegemonía neoliberal o neoconservadora que se construyó en los 90, junto con el derrumbe de esa forma, de esa hegemonía, se derrumbó la forma de Estado que articulaba esa hegemonía en la crisis del 2001, ¿no es cierto? Recordémoslo por las dudas, crisis económica y política, quiere decir crisis que se da en el contexto de una insurrección popular, una insurrección de masas, un desafío generalizado a esa forma, ¿no? No se da automáticamente o mecánicamente. El tercer elemento que quería marcar es que a partir de esa crisis se da una recomposición efectiva de la acumulación, de la dominación y del Estado, del poder de Estado. Yo diría que esa recomposición está más o menos, ya se vislumbra claramente alrededor de 2002-2003. ¿Por qué? Porque a partir de mediados del 2002 hay un reflujo de las luchas sociales que habían culminado en el 2001, porque en el 2003 ya se nota una recuperación económica, un relanzamiento de la acumulación, porque en el 2003 tienen lugar elecciones. Y eso legitima nuevamente la política, el sistema, digamos así, ¿no es cierto? Tienen lugar elecciones que resultan relativamente exitosas en el 2003, y eso es un signo importante. No olvidemos que en Argentina veníamos de las anteriores elecciones a las del 2003, habían sido las del 2001, donde lo que había ganado era el no voto. En cambio, en el 2003
hay una asistencia masiva, una participación en las elecciones, bueno, eso legitima el sistema. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el 2002-2003 se da, hay claros signos de recomposición de la acumulación de dominación en Argentina, y que, claro, en los rasgos fundamentales ya está concluido ese proceso de recomposición en el 2005, ya está claro a fines del 2005, por lo menos, que hay una recomposición política y hay una relanzamiento sostenido de la acumulación. Acá tenemos hasta el 2008, en los dos sentidos, tanto en el político como en el económico, una situación de estabilidad, una fuerte recuperación económica y estabilidad política plena, con pleno consenso alrededor de las administraciones kirchneristas, primero de Néstor y después de Cristina Kirchner, sin ninguna duda, hasta comienzos del 2008, ¿no es cierto? Entonces ahí ya está clara esa recomposición. Sin embargo, es mi hipótesis, y lo hemos discutido varias veces, esa recomposición, en el caso del Estado en particular, se da alrededor de la forma de Estado en crisis heredada de los 90, es decir, no implica necesariamente la instalación de una nueva forma de Estado radicalmente diferente de la preexistente, ¿no es cierto? Esto no es, de todas maneras, una cosa, por las dudas, que debía sorprendernos. En realidad, lo más extraño, lo sorprendente es lo anterior. Lo sorprendente son los procesos donde se instaura una forma radicalmente nueva de Estado, como lo sucedió en los 90. Lo normal es que eso no suceda, y no sucedió posteriormente, digamos así, ¿no? Los cambios radicales son los sorprendentes, ¿no es cierto? Quiero decir, por ejemplo, en el plano de lo económico, del modelo, de las discusiones alrededor del modelo económico vigente en la Argentina. Lo normal es que se implante un nuevo modelo radicalmente distinto en economía cuando el modelo previo está en una crisis y una bancarrota completa. En el caso de la situación de la economía argentina entre el 2002 o 2003 y el 2008, en plena auge casi sin precedentes, no hay por qué implementar ningún nuevo modelo económico. Lo normal es pensar que no lo va a haber, digamos, y no lo hay. Lo mismo sucede en el caso en realidad del Estado. Mientras las condiciones de dominación política funcionan, no tiene ningún sentido la instauración de una nueva forma de Estado. Ese es el punto, ¿no es cierto? Entonces, lo normal es pensar que no la haya. El cuarto rasgo que quería marcar es algo estrechamente vinculado con los cambios en el Estado, que son los cambios en las clases dominantes, en el bloque, en el poder. Otra de las discusiones que secundariamente, pues, se registró un poco en la Argentina, ¿no es cierto?, de la década pasada. Yo creo que también en ese caso no hay un cambio radical en el bloque, en el poder. Lo que sí hay, y es significativo, es una menor capacidad de cohesión del bloque en el poder en el Estado durante la década, digamos, ¿no? Y eso se pone de manifiesto en varias ocasiones, sobre todo, especialmente en los conflictos interburgueses que se dan en el llamado conflicto agrario del 2008, digamos, ¿no? Ahí se nota la menor capacidad del Estado de integrar y unificar los intereses de la burguesía en comparación con la capacidad que había tenido el Estado durante los 90 de unificar detrás de un proyecto neoconservador, los intereses del conjunto, por lo menos, de la gran burguesía argentina, ¿no es cierto? De todos modos, tanto aquella recomposición que mencionaba en el punto anterior como esta unidad de la burguesía tiene que ver con la relativa ausencia de conflictividad social. Las dos cosas están atadas, por supuesto, la recomposición política y económica, y también esta unidad de las clases de la burguesía, ambas cosas están atadas a la dinámica de la lucha de clases. Y en la Argentina, en la década pasada, hasta el 2008, hay una dinámica de conflictos, de una conflictividad existente, creciente en alguna fase, sobre todo conflictividad sindical creciente en alguna fase, pero conflictos estrictamente económicos que no desafían en términos generales de agenda nacional el orden establecido, no se significa un desafío político para el kirchnerismo en ningún momento. Y el primer desafío que surge, aclarémoslo, el del 2008, es de ciertas fracciones de la burguesía. Es un desafío por arriba, no por abajo, digamos, al orden establecido. Entonces, en esas condiciones tiene lugar esta recomposición, ¿no es cierto? El quinto elemento que quería marcar, para restringirme a los 15 pocos minutos, es el vínculo entre algunos de estos cambios de Estado. Acá tendría que poner algunos ejemplos, voy a dar algunos. Y el estilo de gobierno, las características de la política posteriores a la crisis del 2001, que cambian efectivamente respecto de los 90. Tomo un elemento en particular. Yo pienso que la forma de gobierno, estilo de gobierno del neoliberalismo, digamos, ¿no?, está centrado en la imposición de un disciplinamiento generalizado a través del dinero, de la mercancía, de la mercantilización de las relaciones sociales, ¿no es cierto? Un disciplinamiento que incluye a la propia burguesía, porque eso es la apertura externa, por ejemplo, y la propia burguesía desploma, digamos,
atraviesa con ese disciplinamiento a la clase trabajadora. Esa idea de una dominación centrada en el disciplinamiento se rompe en el 2001, se rompe la disciplina en el 2001, y lo reemplaza una forma de gobierno que implica un arbitraje más directo entre los intereses de las distintas fracciones de la burguesía. Obviamente esto suena a populismo, y sí, efectivamente, la forma neoliberal de gobierno de los 90 es reemplazada por una forma neopopulista, yo diría más que populista, de gobierno. Cuando digo neopopulista, y después lo discutiremos, me refiero a un populismo posterior al liberalismo y en condiciones de globalización. No el viejo populismo, sino un populismo, digamos, dentro del marco general del liberalismo y las instituciones, ¿no es cierto? Las instituciones de la democracia liberal. Esa forma de gobierno implica, en el caso argentino, un arbitraje directo entre distintas fracciones de la burguesía, y eso se expresa en el comportamiento de la política, de las políticas públicas, del Estado, etcétera. Por ejemplo, en la expansión de los subsidios, que son subsidios a distintas fracciones de la burguesía para mantener un poco, intentar mantener la cohesión del bloque. Esto es un cambio y está vinculado a ciertos cambios también en el propio Estado, ¿no es cierto? Y un último elemento de esas características del Estado que también me interesaría marcar es un aspecto más vinculado con lo anterior, con el estilo político, digamos así, pero más ideológico. Se expresa ideológicamente también esto, ¿no? Si el neoliberalismo expresaba una, todo el mundo lo sabe, es una despolitización, ¿no es cierto? Haciendo, planteando la política como necesidad, como imposición de los mercados, en el estilo de gobierno más neopopulista, eso parece invertido, ¿no es cierto? Aparecen las imposiciones de los mercados como virtud, las necesidades como virtudes, como decisiones políticas, algo que en realidad son imposiciones muchas veces. Por ejemplo, el no pago de la deuda externa. Entonces, hay una inversión del esquema ideológico, digamos, en el neopopulismo que presenta las necesidades como virtudes. Y en ese sentido da lugar a una falsa politización, ¿no? A aparecer como político lo que en realidad no es tan político, sino que es el reconocimiento de una imposición en última instancia. Cierro con esto, que es lo de más actualidad. Yo hice una restricción, dije, esto, todas estas características del Estado, todo esto se gesta fundamentalmente entre el 2001 y el 2008-09. En el 2008-09, como yo mencionaba, se produce el primer desafío generalizado a las administraciones kirchneristas, desafío que viene, insisto, esto es muy importante, de unas fracciones de la burguesía, o sea, viene por arriba, desgarramiento del bloque en el poder. Y a partir de ahí hay una recomposición, una crisis y una recomposición de la propia administración, bueno, de Cristina Kirchner, y a partir de ahí es una agenda abierta. Es decir, no necesariamente todo lo que yo mencionaba vale para lo que viene después de esa crisis. En esa crisis, esto quizás suene medio politológico, pero es significativo. Después de esa crisis hay una recomposición del kirchnerismo, una recuperación de consenso y el triunfo que todos ustedes conocen en las presidenciales del 2011. Eso es algo que es algo inusual, entonces no sabemos todavía en este escenario qué va a venir, cuáles son las perspectivas. Es algo inusual porque uno podría decirlo desde la transición democrática en la Argentina del 83 en adelante, ninguna administración logró superar la crisis final de sí misma, digamos, ¿no? Una vez que pierden la última parlamentaria, pierden las siguientes elecciones presidenciales. Y en este caso hubo una recuperación de consenso, en esa recuperación hubo políticas del gobierno, políticas de recuperación de consenso, que pueden significar cambios a futuro. Eso todavía es un escenario abierto, digamos, ¿no? Esta caracterización se cierra donde se cierra el periodo, que es a partir de esa crisis del 2008-2009. Lo que queda después es más bien un escenario abierto. Bueno, cierro con esto y después el resto y las precisiones y las especificaciones las dejo para el debate posterior. Gracias.